El gobierno responde a la nueva crítica por el estado de emergencia, señores. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, manifestó este miércoles que hay que hacer un esfuerzo para llegar al 70% de vacunados con las dosis anti-COVID para quitar el estado de emergencia. A solicitud del Poder Ejecutivo el martes, la Cámara de Diputados aprobó 45 días del estado de emergencia, pese al rechazo de los legisladores opositores, quienes indican que ya no es necesario el estado de excepción. La funcionaria dijo que el gobierno no se detendrá en tener la población totalmente vacunada y llamó a los residentes en las provincias rezagadas a acudir a los centros de vacunación. En esa misma línea, el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó este miércoles la necesidad de que se apruebe el estado de emergencia debido a que este próximo 20 de septiembre inicia el año escolar, por lo que sería necesario para tomar las medidas preventivas en caso de un posible rebote del COVID-19. El ministro indicó que el estado de emergencia lo que contempla son las medidas restrictivas de circulación, con lo cual se estima que una vez empiecen a aparecer los casos, el presidente y el gabinete de salud puedan tomar las medidas que se desarrollen en el periodo de emergencia. Vamos a escuchar. Entonces, estamos pidiendo esta parte de la extensión y hemos tenido una buena conversación con la parte del Senado y ellos ahora van a quedarse reunidos y van a tomar su decisión. Pero nosotros venimos a presentar el programa de vacunación necesario. Recuérdense que ustedes están observando que hay una baja ocupación, pero siempre está la amenaza de que no está en el país la variante, ¿verdad? Y que puede venir un rebrote, vienen las escuelas y nosotros necesitamos esta ampliación para seguir con el programa de vacunación intenso que tenemos que hacer. Ministro, pero para seguir con ese programa de vacunación, ¿debe el país estar en estado de emergencia necesariamente? Bueno, el estado es porque como se toman medidas restrictivas de circulación, de reunión, eso es lo que contempla esa medida. Léalo para que usted vea lo que dice la Constitución sobre ese estado. Y esa extensión es que inmediatamente comienza a aparecer los casos, pues inmediatamente el presidente, junto con el Gabinete de Salud, pues toman medidas en las que tomen en cuenta durante ese periodo. Recuérdense que ahora estamos, como decimos, en la parte baja. Así pasó el 5 de abril, pero después vino y aumentó, y es lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, ¿cuál es la clave? Que a toda esta prensa aquí le diga a toda esa gente que está sin vacunarse que se vacune. Las provincias que están vacunadas no tenemos problema, no hay hospitalización. Y otra cosa, si tienen tres dosis, no va a haber problema. Todo el que tiene la tres dosis no está sintomático. Señores, cuando empezó el COVID-19, la pandemia, que todo el mundo se trancó, de rodillas oraban, le pedían a Dios por una vacuna. Entonces la vacuna está. Si la vacuna está, usted lo que tiene que vacunarse, porque las provincias que están libres de toque de queda, de estado de emergencia, lo que hicieron fue que todo el mundo se vacunó. Entonces, usted que exige, usted tiene que vacunarse y ya dase, como dicen los americanos. Usted tiene que vacunarse y subir el porcentaje de su provincia para que usted vea cómo de una vez lo sueltan, como dicen. ¿Sí o no, familia? Pero yo no entiendo por qué esta gente todavía, a esta altura de juego, todavía se le está pidiendo a la población que se termine de vacunar. Es increíble, señores. La gente no quiere aceptar que usted vacunándose y bajando todo, ya puede todo estar normal en la calle. O sea, sabemos ya que en algunas ciudades, ¿verdad?, algunos municipios ya quitaron el toque de queda, quitaron el estado de emergencia porque han cumplido con ¿cómo que se le dice?, con las medidas de vacunaciones. Y es lamentable que todavía el país sea tan terco que no entienda que para que ya quitar el estado de emergencia, los toques de queda y por lo menos andar libremente de noche, porque eso sí es bueno andar de noche, de la calle sin vehículo ni nada. Es un poquito incómodo porque hay unos tigres que les gusta hacer daño de noche. Ahí la daña. Pero usted puede andar, circular libremente de madrugada, como antes. Usted tiene que vacunarse porque
si no se vacuna, entonces van a seguir. No, que es inadmisible que hayan personas todavía, como decía Néstor siempre, que ni la primera se han puesto, entonces están en riesgo ahora, por ejemplo, que como decimos, la vacuna no es que tú eres inmune a que no te dé el COVID de nuevo, sino que si te da, Dios no lo quiera, pues sea menos, o sea, no te dé todas esas secuelas que da ahora, sino sea menos, más leve. Entonces, ahora que los niños y jóvenes entramos muchos a lo que es la universidad, el colegio y las escuelas el día 20 de septiembre, y muchas universidades inician desde este lunes, todavía están a riesgo de que le pueda dar y más fuerte, porque hay personas que no se han vacunado y no pueden decir ni sacar conclusiones de que la vacuna tiene algún efecto, porque ya hemos visto una cantidad de población en diferentes pueblos que se han vacunado y las que han fallecido es porque ya han tenido problemas anteriormente, no por causa de la vacuna. Sí, porque hay un tabú con la vacuna. No, que nosotros dominicanos, en gran parte, la gran mayoría, siempre le buscamos la quinta parte del gato, como dicen. Entonces, si no dominicano. Hubiera, oye, si no hubiera vacuna, se culpa el gobierno. De no traer una vacuna. No, se roban tanto dinero y la vacuna todavía no está. ¿Dónde está la vacuna y usted no la quiere? Le pasan por el frente a los centros. Buenas tardes, Villalona. Hola, hola y saludos a todos. Buenas tardes. Y es viernes, por amor. Y el cuerpo lo sabe. No, tiene que decir buenas noches, Villalona. Usted llegó a las 7:30. No, y mira, y no solo eso. Recuerden que también están las variantes de la COVID. Hay 5 variantes de la COVID y todavía no se ha reportado la Delta, que es la más peligrosa. Y que da mayormente a los niños. Los niños están sufriendo mucho. Preocupante. En otros países por la variante Delta, que incluso, pues, o sea, son 2 semanas que dura la COVID, ¿verdad? Afectándote. En los niños dura hasta más, hasta 4 y 5 semanas. Por eso en Brasil agilizaron con la tercera dosis. En Brasil agilizaron con la tercera dosis. Me dice Amable, aquí y están en esto. Ya en Chile comenzaron y en Estados Unidos ya aprobaron la vacuna para la tercera dosis. O sea que ya. Sí, de no manera. Es que... Aquí no hay sin vacuna. Ustedes están todos vacunados. Sí, todos tenemos la segunda dosis. Yo espero la tercera. Ya cuando me toque, que no es algo que yo voy a ir mañana a ponérmela, sino cuando toque. Cuando toque. Claro. Cuando toca. Sí, es verdad, cuando toca. Pero hay que vacunarse. Atención, mami, vacúnate. Eso no es nada. ¿La doña no quiere vacunar? Doña. Vacúnese, doña. Vacúnate. Fue una gente a vacunar y a mi casa. Yo sí, entré, venga, que ella se va a vacunar. O sea, que corriendo la enfermera no me dio. No, hay mucha cábula. No, eso no pica, eso no duele, nada, esa vacuna. Yo quisiera ponerme todo una diario, si es para mi bienestar y es totalmente gratis. Si hubiera una pandemia como la película, que nada más son los ricos que se ponen esa, tuviera todo el mundo deseando ponérsela. Pero imagínense, somos un país especial en el mundo. Cuando sí. Dios hizo a Santo Domingo, lo hizo con la mayor energía, como dice. Porque aquí todo se puede. Sí, como tú dices, Néstor, que aquí se acaba el mundo y va a terminar aquí. O sea, aquí comienza el fin del mundo y termina aquí. Ahora, usted le pone una tarjetita de ayuda a Luis Abinader, a que se vacune. Usted va, no queda uno. Sí. Uno no queda, una tarjeta que se vacune. Una recarga, pachí. No, pero hoy donde puede llegar la imaginación del dominicano, que eso fue un chip. Un chip. Que le pusieron un chilla y eso rodó. El otro día cuando yo subí mi cosa, ¿cómo que se le dice? La tarjeta. Me dice una, digo, ponte una cuchara para que tú veas, como si yo, pues fue plomo que me inyectan a mí, abusadora. No. Fue plomo. Que me inyectan, que va a tener. Digo, no, y tú ves gente poniéndose. Y te discuten. No, porque es una psicología tan... No, Magneto es el brazo ahora. Ahora yo soy de la familia Magneto. O sea, no, es una psicología fuerte. Sí, macho. No, y hay personas que te discuten. Ay. Que eso... A mí me estaba discutiendo una persona. Sí, porque el dominicano es el que más sabe. No lee ni se informa, pero sabe más que... ¿Cómo es que una vacuna, si lo que tiene un año el virus, cómo en un año... descubrió una vacuna. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Sí, porque se le sale mete una científico. Mentalidad. La gente Einstein, de una vez sale científico. No, un doctorado todo. Hicieron en Harvard. Claro. Jesús santísimo. ¿Hay que esperar cuánto? 7 años parece. Y tienen porque... teoría que ni la gente que están en la NASA. No, que no le gana a nadie. Que no le gana a nadie. Cuando yo escucho a la gente hablando de eso, yo me acuerdo de este audio, de este video que yo compartí en las redes sociales. Vamos a ver si... Usted no me usa Dile a ella, lo mismo que yo dije a mamá,
que dijera allá en el trabajo. ¿Para qué le van a poner chi a gente pobre, garrapatosa y come arroz de República Dominicana? Que lo, el mejor aporte que le puede hacer la humanidad es morirse para dejar de emitir dióxido de carbono y dejarle más tiempo de vida a los que sí están haciendo algo o que viven en países donde le importa la ciudadanía. El dominicano con un chi está perdiendo el tiempo, él y el chi, la dos mierda, porque aquí ni señal hay en ninguna parte. Esto empieza por garrapatos. No, es una realidad. La gente coge cuerda, señores, con cosas ilógicas que en las discusiones, porque es verdad lo que él dice. Y usted es tan importante. Usted. Van a poner una yo siempre me acuerdo de un comentario también que decía, ¿y qué finalidad va a encontrar una empresa grande por ponerle un chía a una gente que no genera 5,000 pesos mensual? Real. Es una realidad.